El SMU y la FUS llamaron a profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo que hemos visto en los pasados cinco años ha sido un enlentecimiento importante de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y si hay algo que le estamos reclamando al nuevo Ministerio de Salud Pública del doctor Jorge Basso, es rápidamente, como lo planteó el presidente de la República en su momento, la instalación de un diálogo social. Estamos planteando retomar una, una reforma sanitaria que se había enlentecido en estos últimos años y que precisa de, bueno, de un empujón real de todas las organizaciones. En ese diálogo social, las dos gremiales proponen trabajar en la disminución del valor de tickets, órdenes y copagos hasta su eliminación dentro de los próximos cinco años. Actualmente un usuario puede llegar a pagar más de 1.500 pesos por un examen. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y bueno, si tal vez si la cápita, que es lo que el dinero que le pagan por afiliado, el Fondo de Asiedad de Salud a las instituciones, las instituciones dicen que no alcanza, discutamos cuál tiene que ser el valor verdadero de la cápita e incluyamos en esa cápita el pago de ticket y órdenes si y eliminemos a la población de pagar ese gasto tan oneroso que hoy más o menos significa más de 1.700 millones de dólares por año.